hermanos, Dios los bendiga, gracias por estar aquí. Hello everyone and welcome to Ignited Sunday.
Hoy nuestro corazón.
corazón, muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. ¡Sí, señor! To everybody that's hurting, the sound of rejoicing, our happiness is restoring. So we give to Him the highest praise. It's the greatest feeling when you feel this place. In this moment, you are moving as we give you praise. Come right now, Holy Spirit. Your power, Lord, we are hungry for more of you. Heaven's open, you're bursting through, filling this place like a rushing wind. Come and move again, like a fire within. We will burn, 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 burn. Woo! Oh, praise His name this morning. We give you all the glory and all the honor today, Father Lord, because you are here in this place. Nos levantamos, levantamos, para cantar tu nombre, Cristo, Cristo. Es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí. We raise our hands up, we're going all out. We're lifting up the name of Jesus, Jesus. Nothing will stop us. Singing your praises. Your Holy Spirit is here. Free.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. And therefore, as we set sail to an unknown celestial body, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. You missed the point. The greatest day wasn't when man touched the heavens, but when heaven touched the earth. Your goal was to touch the stars, and you did. To be your own God, you fell in sin. You could search the stars, but not find my face. My purpose was to bring you grace. Don't you see all I gave? My son to die in your place. Is there anyone that does good? Is there anyone that searches you? When pain and fear take over, is anyone left standing? Searches you. Search me, Lord. But when man decides to venture the stars, find me. Searching your heart. Thank you.
live like you, Lord. We give you the praises, Father God. Because when we speak to you, Father, Lord, you answer, Father, Lord. Maybe not in the time that we need, Father God, or that we want, Lord Jesus, but in your timing. Oh, we praise you, Father God. Shake and tremble before Him. Chains will break.
cierta ocasión el Señor estaba con los discípulos y les hizo una pregunta: ¿qué piensan ustedes del Hijo del Hombre? Y algunos dijeron: bueno, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías. No, pero ¿qué piensan ustedes de mí? Y entonces Pedro, guiado por el Padre, le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el que nos da vida eterna. Y entonces el Señor le dice: hoy ustedes tienen que entender algo. Sobre mí mismo voy a edificar mi iglesia. Y nos dio toda la autoridad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y el Señor nos dice hoy: las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, iglesia. Y el Señor nos da autoridad, que todo lo que atemos en su nombre será atado. Hay cosas en el mundo espiritual que el Padre está deseando que sean atadas, que impiden el avance de la obra de Dios. Y hay cosas en el mundo espiritual que el Padre quiere que se desaten, porque van a ser de bendición para mucho pueblo. Por eso, como dice la canción, es una declaración profética: en su nombre se rompen cadenas. Yo quiero que una vez más manifestemos con esta canción profética: con su poder. Declare conmigo: con su poder se rompen cadenas. No importa qué tan grande sea la situación. Jesús dijo: en mi nombre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiremos. En otra ocasión, hubo un hombre que conocía el mundo espiritual, llamado Balaam, y fue contratado por un rey para maldecir al pueblo de Dios. Y este hombre, guiado por la codicia, trató de ver si Dios cambiaba de parecer. Hermano, Dios no cambia de parecer. Él no cambia. Él decretó bendición sobre su pueblo, y la bendición está sobre nosotros. Y este hombre, vino el Espíritu de Dios sobre él, y cuando ve a Israel, que es figura de la iglesia, porque la iglesia, dice Pablo, que de los dos pueblos hizo uno solo. Ya no es Israel mayor que nosotros. No, 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 no. En Cristo somos dos pueblos que hemos sido hechos uno. Dice que nos reconcilió. Y cuando este hombre ve a Israel, y cada vez que Dios ve a la iglesia por la sangre de Jesús, dice que levantó la palabra y dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Y si Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros, asumimos con fe y con responsabilidad que el cielo está a nuestro favor. Él habló y no ejecutará. Por eso la importancia de que atemos todo aquello que tiene que ser atado. Y por el nombre de Jesús se detendrá y no avanzará. Habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Por la sangre de Jesús, la iglesia tiene limpia su conciencia. Tenemos acceso al trono de Dios. Jehová su Dios está con él. Declare conmigo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dice: y júbilo de rey hay en él. Dios los ha sacado de Egipto. Él nos sacó del pecado, de las tinieblas. Dice: tiene fuerzas como de búfalo. Cuando usted y yo adoramos a Dios, hay una fuerza indescriptible. Queremos exaltar al Señor, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Dice: tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero. Contra la iglesia no hay hechizo que penetre. Contra la iglesia no hay inmundicia que penetre. Sí, se van a levantar. Ni adivinación contra Israel, ni adivinación contra la iglesia. Hermanos, Dios está con nosotros. Yo quiero que una vez más
Si usted puede levantar sus manos, vamos a declarar: con su poder se rompen cadenas. Con su poder se van a romper cadenas de enfermedad, cadenas de opresión, cadenas de inmundicia se rompen, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y vamos a declarar una vez más esa porción: con su poder se rompen cadenas. Todos unidos vamos a decirle: con su poder se rompen cadenas, cantará yes. El cielo y la tierra. Santo eres, santo. Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con su poder, qué belleza, se rompen cadenas. Cielo y la tierra, santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder, hay poder en el nombre de Jesús. Cadenas cantarán, el cielo y la tierra, santo. Igual. No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Él venció la muerte con poder. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual, 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 Cristo. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Yo no sé cuál sea su necesidad, pero nuestro único recurso y nuestro mejor recurso se llama el poder del nombre de Jesús. Si usted tiene una necesidad, yo le voy a invitar que se una con nosotros, una su fe y crea en lo que dice la palabra, que todo lo que pidiremos al Padre en su nombre, creyendo, lo recibiremos. Usted nos oye a través de online, únase con nosotros. Yo no sé cuántos de aquí tienen alguna necesidad o saben que hay que hacer un rompimiento en alguna área de su vida. Si tienes alguna petición, le voy a invitar que rápidamente venga aquí al altar con nosotros y vamos a unirnos y declarar el nombre que es sobre todo nombre, sobre tu situación. Dice la palabra del Señor que nos acercamos a Dios creyendo que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Padre, en esta mañana nos hemos reunido. Aquí hay pueblo que viene al altar. Aquí hay personas con necesidades. Hay situaciones que tienen que ser atadas, que se han levantado para oprimir al pueblo de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, usamos la autoridad. Me uno con la iglesia del Señor. Me uno con los intercesores de la iglesia. Me uno con los ángeles que han sido comisionados en esta mañana para estar con nosotros. Nos unimos en el nombre de Jesús a la oración del cielo.
Nos unimos a las intercesiones del cielo. Cualquiera que sea tu situación, mi hermano, mi hermana, hoy en el nombre de Jesús aplicamos el poder del nombre de Jesús. No es un asunto mágico, es un asunto de fe. Es un asunto de creerle a Cristo, que Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra nosotros. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Usamos el poder del nombre de Jesús. Los hermanos que me ayudan a orar, ayúdenme a orar. Y vamos a declarar sanidad, restauración, consolación, rompimiento de cadenas. Hay situaciones que tienen que ser atadas. Y si Jesús lo dijo, que todo lo que ataremos en la tierra será atado en el cielo lo atará. Atamos toda opresión. Rompemos en el nombre de Jesús toda mentira de las tinieblas. Atamos todo aquello que se ha levantado en contra del pueblo de Dios, en contra de nuestra familia, en contra de tus hijos, en contra de tus ministros, en contra del liderazgo de la iglesia, en contra de aquellos que proclaman tus virtudes. No prosperará en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre precioso de Jesús, nos unimos y desatamos aquellas personas que están siendo oprimidas. Desatamos sus vidas, desatamos sus mentes. Activamos palabra de restauración, palabra de salud. Usted que nos está oyendo en internet, reciba el milagro de Dios. El Señor está secando toda enfermedad, toda opresión de tinieblas se seca. Reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea tu órgano, en tu columna, en tus pulmones, en tu vientre, en tus ojos, cualquiera que sea la necesidad física, la Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. Aleluya, aquí no hay retroceso. Tomamos la sanidad de Cristo. Problemas en el páncreas, en los riñones, niveles de azúcar, toda situación que hay problema en las vías respiratorias, en los ojos, en el coxis, en el estómago, toda tensión nerviosa, situaciones de nervios que han venido. Hay gente, Señor, que tiene problemas para dormir porque están pensando, pensando, pensando. Hoy se rompe todo espíritu de opresión. Yes. Ahí está. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, hay poder en ese nombre. Nos unimos. Nos unimos. Nos unimos. Ahí está, ahí está, ahí está. Reciba, 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 reciba. Hay ángeles que han sido enviados en esta mañana a ayudarnos. Es un trabajo de equipo. Ángeles y escogidos. Ángeles e iglesia. Ángeles están rompiendo cadenas. Hoy se rompe en el nombre de Jesús todo yugo, todo yugo, todo yugo, todo yugo, todo yugo. Ahí está. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Oh, maravilloso, maravilloso. Shokatarabakatalamase. Ahí está, ahí está, ahí está. Fuerza de Dios. Se rompe toda inmundicia. Hemos descubierto toda opresión fuera. Toda opresión fuera. Toda tensión en los hombros. Hay pesos en los hombros de algunos hermanos. Hoy se va toda opresión. Se rompe todo yugo. Que el yugo se rompe a causa de la unción. Problemas de migraña. Sí, sí, sí. Problemas de migraña. Se van. Toda angustia. Toda ansiedad. No son las pastillas que te van a dar el descanso. Es la presencia de Dios. Por la palabra de vida. Ahí está. Por la palabra de vida. Oh, rara, por la palabra de vida, por la palabra de vida, por la palabra de vida. Ahí está. Todo deseo de venganza fuera. Toda angustia, todo espíritu angustiado fuera. Hay perdón, hay abundancia de perdón. Hay un río de perdón en tu vida. Perdonamos a los que nos han ofendido y pedimos perdón también, Señor. Se cierra toda puerta de amargura, de odio. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. En el nombre de Jesús, todo el que se ha levantado contra ti no prosperará, dice el Señor. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Gracias. Aplicamos descanso, aplicamos descanso, aplicamos descanso, aplicamos descanso. Ahí está, descanso, 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 descanso. Aleluya. Él está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, trayendo vitalidad a tu vida.
descanso, 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 descanso. Shora bakata la base. Fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Fuerza de Dios, fuerza de Dios. Él está aquí. Él está aquí. Él trae descanso. Él da esfuerzo al cansado. Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Él lo hace, Él lo hace, Él lo hace. Él lo hace en el nombre de Jesús. Ahí está. Él lo hace, fuerza de Dios. La mano de Dios está aquí. La mano de Dios está aquí. La mano de Dios. La mano de Dios. Qué lindo eres, amado Espíritu Santo. Gracias por estar en esta mañana con nosotros. Él está aquí. Hermoso eres. Hermoso eres. Ahí está, hay un descanso. Él trae descanso. Él da esfuerzo al cansado. Él trae descanso. Y trae vitalidad a tu vida. Descanso y vitalidad. Shema katalamash. Te adoramos. Sublime nombre de Jesús. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Trayendo sanidad. Trayendo sanidad. Trayendo sanidad. Ahí está. La salud de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Qué lindo. Cuán hermoso es tu nombre. En nombre de Jesús vive. Cuán hermoso es tu nombre. Nada es igual a él. Cuán hermoso es su nombre. Qué belleza. No hay otro nombre. Fuiste desde el principio. Precioso. Un hijito de Dios. El misterio. Sí. Revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre. Cuán hermoso es su nombre. Qué lindo. El nombre de Jesús, mi rey. Cuán hermoso es su nombre. Nada se iguala a él. Nada se iguala. Cuán hermoso su nombre. No hay otro, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme. Gracias. Me viniste a transgresión, tú perdonaste. Qué lindo es el Señor. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es. El nombre de, el nombre de Jesús. Jesús, mi rey. Majestuoso su nombre es. Nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. Majestuoso su nombre. Majestuoso. No hay otro nombre. Eres inigualable. Oh,
eres inigualable. Sí. Venciste, te lo partiste, tu tumba vacía. Disfrute. Ahora el camino se abrió para nosotros. Cielos declara tu gloria, proclama. Resucitaste, majestad. Siempre reinará. Tuyo es el reino. Tuya. Tuya es la gloria. Tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre. Disfrútalo, iglesia. What a beautiful name it is. Cuando Dios permite la opresión, es para que veamos que mayor es lo que está dentro de nosotros. No es mayor la opresión, no es mayor la aflicción, es mayor el poder que está en nosotros. Declare conmigo: es mayor el poder que está en nosotros. Yo quiero que terminemos celebrando que Cristo Jesús está con nosotros. Y vamos a pedirle al grupo de la alabanza que nos ayude. Cantemos el segundo canto que cantamos, que dice: somos libres. Una vez más. Porque somos la generación que proclama que hay libertad en el nombre de Jesús. Y nos hemos levantado para proclamar sus virtudes. Quédese aquí en el altar, no se vaya. Quédese aquí en el altar. Quédese aquí, no se me vaya. Si usted quiere salir de su lugar, vengas aquí al frente. ¡Todos con sus palmas! ¡Vengas aquí al frente con nosotros! ¡Somos perdonados! ¡Somos liberados! ¡Somos perdonados! ¡Qué lindo! Cantamos tu redención. ¡Así es! Con fuego en el corazón. Con fuego en el corazón. ¡Decláralo! Nada nos detiene. Nada nos detiene. Vencemos la oscuridad. Vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón. Con fuego en el corazón. Somos libres, una generación. Canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón. Que nunca se apagará. Somos libres, tuya. Tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Aleluya. Oh, 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 oh.
resurrección no morirá. Nada nos detiene. Vencemos la oscuridad. La pasión no morirá. La pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. Tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Nos levantamos. Nos levantamos. Nos levantamos. Hacia el mundo que tú amas caminaremos y nos levantamos. Nos levantamos. Nos levantamos. Una generación. Las palmas que se escuchen. Canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. Tuya es la gloria. Somos libres. Una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no adorarte, Señor? Si nos levantaste, nos sanaste, escribiste nuestro nombre en el libro de la vida, y ahora podemos disfrutar con tu pueblo, con tu iglesia, que somos libres. Dígale gracias porque soy libre. ¿Cuánta gente anhela esta libertad? ¿Cuánta gente desea un poco de esta libertad? Pero tú y yo la tenemos toda. La tenemos toda y la disfrutamos en el nombre de Jesús. Padre, que esta libertad corra por toda esta nación. Señor, al ir a otros lugares y regresar, nos damos cuenta, tenemos todo, Señor. Y tú vas a poner demanda sobre esta libertad que tenemos. Gracias por esta nación. Estados Unidos, te bendecimos. Bendecimos cada estado de esta nación. Bendecimos cada condado, cada ciudad. Bendecimos a las autoridades, presidente, su gabinete, la Cámara de Representantes, el Senado, cada gobernador, cada alcaldía, cada concejal, cada mayor, lo bendecimos, la policía, el ejército, los que guardan las fronteras, porque tu palabra dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, bendecimos esta nación, bendecimos Israel, bendecimos a los que llevan tu palabra en todo el mundo, protégelos, para que la palabra corra y la gente te conozca y sepan que tú eres el único que puede salvarnos. Gracias por las sanidades que ha sobrado en esta mañana, porque ha habido rompimiento de yugos y tu pueblo te ama y te bendice.
le puede decir gracias, Señor. Dígale gracias, gracias, gracias. Wow, qué hermoso eres, Señor. Oh, bendito eres. Te damos la gloria. Decimos amén, hermano. Salude unos 5 o 6 hermanos. Dígale, hermano, buenos días. Good morning. Buenos días. Buenos días. Qué lindo se ven. Qué lindo se ven todos. Fluyendo en el amor de Dios. La presencia de Dios fluye en usted. Saludamos a los hermanos online. Buenos días. Si nos ve de Estados Unidos, de México, Centroamérica, Sudamérica, los bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Muy contentos de estar aquí nuevamente, hermanos. Gracias por sus oraciones. Nos sentimos muy bendecidos y protegidos y fortalecidos con la oración de una casa que nos acompaña cuando salimos a llevar la palabra de Dios. Ya estamos recién llegando de Argentina, nos tocó viajar toda la noche junto con la pastora. Ella me alcanzó el domingo en la noche, salió para allá y nos alcanzó. Nosotros salimos un poquito antes, teníamos una agenda con las iglesias que están integradas a Amor y Restauración y a MTM. Estuvimos en una ciudad llamada Concordia, donde están los pastores Pedro y María Alegre. Nos atendieron muy bien. Y de ahí salimos a Buenos Aires. También tenemos iglesias, allá están los hermanos Ruibal. Y estuvimos en un par de iglesias más que se han conectado con nosotros. Y de ahí salimos a Rosario. Ese domingo en la mañana, el domingo en la noche, recibimos una llamada. Un hermano muy querido de nosotros, ustedes lo conocen, el hermano Eduardo Moreno de Salta, un hermano alto. El Señor lo llamó a su presencia el domingo durante la tarde. Fue un poco difícil manejar esto, pero es en la parte humana, pero en lo divino siempre hay ganancia, hermanos. Y fue tremendo porque tuvimos que modificar un poco la agenda y los hermanos de Rosario nos ayudaron mucho. El hermano Omar Jaramillo, que me acompañó, y su esposa Silvia, ellos se fueron a ministrar a Rosario con los pastores Marcos y Valeria, a los cuales también saludamos en esta mañana, y gracias por sus vidas. Ahí estuvo Omar y fue de mucha bendición. Y un servidor y mi esposa modificamos la agenda, nos fuimos allá a Salta a trabajar. ¿Y qué decimos? Pero como Dios tiene cuidado, Él nos dio palabra, hermanos. Y hubo mucha sanidad, se marcó un tiempo nuevo. El hermano Eduardo terminó un ciclo, cumplió propósito y está ya con el Señor. El asunto es con los que se quedan, hay que trabajar para que el corazón sea guardado y entendamos que nada está fuera del cuidado de Dios. Dios tiene control de todo lo que pasa en nuestra vida. Así que estuvimos trabajando toda la semana allá con los hermanos de Salta. Hubo una actividad donde fueron iglesias de Chile, de las diferentes provincias de Argentina, Tucumán, Jujuy y otros lugares, y tuvimos un tiempo precioso. Dios se glorificó, pero sentimos la cobertura de ustedes, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Gracias por acompañarnos, por estar en la oración y poder ser testigos de que como familia funcionamos mejor en el nombre de Jesús. Bien, bueno, ya estamos acá. Nos da mucho gusto verles. No hay cosa mejor que estar en casa, hermanos. De veras, se lo digo. Uno sale y cumple y amamos lo que hacemos y estamos y disfrutamos los lugares. Pero pues siempre, pues en casa, pues siempre se siente uno mejor. Aunque donde vamos nos sentimos en casa, pero pues aquí está mejor. Así es que gloria a Dios por sus vidas. Vamos a disponer este tiempo para presentar nuestra ofrenda al Señor. Él ha sido tan bueno que nos ha bendecido, dice Pablo, con toda bendición. Le invito a que prepare su mejor ofrenda, diezmos, ofrendas. Hoy los jóvenes les toca servir. Un domingo al mes los jóvenes son los ujieres y hay un toque ustedes vieron dos videos, ¿verdad? Vieron dos videos durante la alabanza y dijeron, ¿y ahora qué cosa nueva es esta? No, es que los jóvenes están innovando. Y les dimos la oportunidad de que presentaran ese par de videos. Los jóvenes están enamorados de Jesús, hermanos. Apasionados de Jesús. Un aplauso a la juventud. Si ocupa un sobre, ahí están los jóvenes. Tremendos sugieres.
Y los sugieres de Amor Restauración, hoy les tocó que se les va a servir a ellos. Muy bien, en lo que usted prepara su ofrenda, están ahí los sobres. También si usted está acostumbrado a dar su ofrenda a través de la página de la iglesia, algunos han bajado la aplicación en su teléfono a iPhone o en su Android, y es muy sencillo hacerlo. Ahí vienen las actividades, todo lo que se está haciendo, pero también hay una sección que se llama Dar, y ahí usted puede dar su contribución para el avance. Bendecimos al Señor por sus vidas. En lo que usted prepara su ofrenda, muy contentos de la actividad que se tuvo el sábado aquí, la actividad familiar fue una bendición. También hubo un seminario del día jueves, un seminario sobre la Biblia Thompson. Algunos hermanos de aquí vinieron, ahí me pasaron los reportes. Y seguimos con actividades, estamos ya finalizando el cuarto mes del año, abril. Se nos fue abril, hermanos. Y estamos ya entrando al mes de mayo. Tenemos un tiempo muy lindo para mayo, va a haber actividades muy importantes. Ya los jóvenes están en la recta final de los estudios. Los cubrimos para que salgan con las mejores calificaciones. Eso es testimonio también. Y tenemos actividades. Mañana es la oración en la capilla. Yo he estado dando unas enseñanzas. Mañana no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que sí o sí, por 4 días. Ha sido un poquito difícil, pero vamos a estar 4 días en Cúcuta. Tenemos el apóstol Satirio tiene su congreso. Y me dijo, acá te necesito. Le dije, bueno, pues donde manda capitán no gobierna marinero, ¿verdad? Y hay que ir a recibir. Entonces, la clase que tengo los lunes, todavía la tenemos pendiente. Hemos dado 2 clases que han sido muy interesantes. Pero hay oración en la capilla. El martes, en la noche, mañana en la noche. El martes en la mañana tienen las mujeres su servicio. Ya saben, hay un grupo de mujeres que fielmente 10 de la mañana los martes están siempre atendiendo al Señor en la oración. Miércoles, véngase, hay servicio general a las 7:30 de la noche. Y el sábado, se ha abierto hace varias semanas, se abrió un grupo de oración de 7 de la mañana a 8:30. La hermana Walda Villanueva es la responsable de este grupo, es en la capilla. Así es que, hermanos, a mayor oración, mayor protección. Declare conmigo, a mayor oración, mayor protección. El sábado, mayo 12, un día antes del Día de las Mamás, sábado 12, a las 9 de la mañana, la pastora va a estar en la iglesia Sion. Ya muchos los conocen, de los pastores Jaime y Minerva Arroyo, que son parte de la red. A las 9 de la mañana es la conferencia. Se irán de aquí, ¿a qué horas? A las 8, 8:15 salen de aquí. Está ahí la venda de la iglesia, y si no caben, pues hay más carros. Entonces, hermanas, están invitadas a esta actividad. Muy bien, vamos entonces a prepararnos para ofrendar. Quisiéramos preguntar, saber si hay algún amigo o algún hermano que es primera vez que nos visita. Hágame un favor, nomás levante su mano para decirle bienvenido. ¿Habrá alguien que nos acompañe? Mire, tenemos aquí gente linda. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermanos, ¿cómo les decimos? Bienvenidos. Alguien le va a hacer llegar una tarjetita a usted que levantó su mano, y al final ahí alguien le va a dar un regalo de la iglesia, y queremos asegurarnos que nos dio bien sus datos para estar orando por ustedes. Así es que creo que son todos los anuncios, no hay ningún anuncio más. Vamos a prepararnos para darle a Dios nuestra mejor ofrenda. Y los jóvenes se van a quedar aquí porque hoy los jóvenes, ellos son los responsables del servicio de hoy. Un domingo al mes son los responsables. Queremos y creemos que ellos nos van a superar en todo, hermanos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Así es que le invito a que se ponga de pie. Vamos a preparar las ofrendas. Las traemos. Aquí se van a quedar los jóvenes, adolescentes. Y si papás todavía tienen aquí sus niños, recuerde, hay desde las 10 de la mañana, hay servicio de niños 10 de la mañana, y también hay cuidado de bebés de meses, 6 meses hasta 3 años y medio. Aquí en la sección izquierda, papás pueden llevar a sus niños para que les den su ministración en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gloria, honra, honor. Bendecimos tu nombre porque tú has sido bueno con nosotros, nos has prosperado en todo, y queremos en esta mañana, como tu palabra dice, de lo recibido de tu mano te damos. Declare conmigo con gozo: presentamos nuestra vida acompañada con una ofrenda en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Puede traer su ofrenda en esta mañana.
cubierto. Muy bien. Traemos la ofrenda al Señor, bendecimos su semilla. Si usted lo está haciendo online, lo bendecimos también. AmorRestauración.tv. Gracias. Bien, en lo que usted prepara su ofrenda, en lo que se devuelve, bendiga a su hermano. Salúdelo. Vamos a, hoy va a compartir el pastor Isaac, pero antes hay un anuncio de los jóvenes y luego ya el toma el tiempo el pastor Isaac para que predique la palabra del Señor. Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Tengo buenas noticias, pero antes de dar las buenas noticias, quisiera darle la bienvenida a todos los jóvenes nuevos. Vi bastantes caras nuevas y les quiero invitar. Cada domingo tenemos clase en la parte de atrás del segundo piso. Jóvenes de freshmen from high school all the way till 24. So, si estás en primer grado de prepa, a 24 años, estás invitado cada domingo. Después del servicio tenemos nuestra reunión, nuestra clase en la parte de atrás, segundo piso. Bueno, la buena noticia es que hemos estado trabajando bien duro, hemos estado trabajando bastante para recolectar este fondo para nuestro campamento de este verano. Y les queremos dar gracias a cada uno de ustedes por estarnos apoyando, por estarnos dando donaciones, por estarnos trayendo sus cosas para el garage sale, por ayudarnos con el car wash. Y con todas estas actividades que hemos estado haciendo, pudimos llegar a un acuerdo y rebajamos el precio del campamento, que antes era de $200, hoy es de $170. So, nos estamos ahorrando un buen para que cada uno de los jóvenes puedan atender. Y eso es lo que queremos. Queremos que los jóvenes se animen. Queremos que los jóvenes estén con una expectativa. Porque yo como líder, estuvimos hablando de lo que se va a hacer, de lo que estamos planeando. Y el campamento va a ser una bendición. So, padres, ayúdenos, estamos igualmente seguimos trabajando, vamos a tener más actividades, pero por ahora el precio es a $170, ojalá y lo podemos bajar más, pero por ahorita estamos recolectando el down payment. So, si usted sabe que su hijo va a querer ir y usted lo quiere mandar, hoy y cada domingo de hoy en adelante vamos a estar recaudando primero el down payment que se va a hacer hoy para asegurar su lugar. Y lo hicimos en pagos de $15 por semana. So, creo que hay 9 semanas o 10 semanas para el último día. So, si somos diligentes, cada fin de semana con $15 podemos llegar a los 170. Porque obviamente 170 de un solo es un poco incómodo, pero si somos diligentes, $15 por fin de semana, creo que podemos llegar a la meta. Entonces, hoy después del servicio, los jóvenes van a estar atrás, vamos a estar los muchachos que tienen la camiseta gris con nuestro logo, son los líderes de jóvenes, los que estamos a cargo de sus jóvenes. So, si nos miran y tienen preguntas, si tienen una duda o algo, pregúntenos, nosotros tenemos las respuestas, y si no las tenemos, se las vamos a conseguir. So, con ustedes, nuestro pastor Isaac. Gracias, Cody, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí, poderlos ver. Pues ya, como nos estaban dando el anuncio, saliendo va a haber ahí unas mesas para que registres a tu muchacho. No lo dejes ir, no le quites no dejes que se quede, que no le quites esta super bendición. Va a estar muy, muy bueno el campamento. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Bien ocupados? Sí, bien ocupados, ¿verdad? Gracias a Dios. Y yo le preguntaba al Señor qué hablábamos y me confirmó completamente con la palabra que traía nuestro pastor esta mañana, hace un momentito, que no va a haber nada que se levante en contra de la iglesia. ¿Cuántos les da gusto eso? ¿Sí? Y bueno, antes de empezar, antes que se me pase, ¿podrían
ocupar los lugares más para enfrente, por favor, si son tan amables. Es importante que se llenen los lugares más enfrente. Entonces, si tú estás hasta atrás y te puedes hacer más hacia acá, te lo vamos a agradecer bastante. Así es que si se pueden comenzar a recorrer, muchas gracias. Y hemos estado compartiendo con los jóvenes, siempre tratamos, o siempre el objetivo es darles herramientas, darles instrumentos para que se puedan vivir una vida agradable a Dios y una vida apartada para Él. Y hace me parece que fue este último viernes, tuvimos una movie night, una noche de pasar una película. Y me sorprendió la cantidad increíble que llegaron de jóvenes nuevos. Llegaron bastantes jóvenes nuevos. Yo la verdad me quedé sorprendido, quedé muy contento. Y hablamos de una película que se salió en el 2006. La película se llama Facing the Giants. No sé si la has visto, pero si no la has visto, está viejita, pero está muy buena. El mensaje es de cómo enfrentar a estos gigantes. Y es de lo que hemos estado hablando por algunas dos o tres clases con los jóvenes, de cómo enfrentar a esos gigantes. El Señor nos decía esta mañana que no va a haber nada que nos pueda hacer frente, no va a haber ninguna hechicería, no va a haber ningún agüero, ningún maleficio que se levante en contra de la iglesia. Pero eso no quiere decir que no van a existir, eso no quiere decir que no vamos a pasar problemas. Entonces, esta serie de enseñanzas que hemos estado trayendo, ese viernes esta Shalom fue la que compartió y a mí me enseñó bastante, a mí me ministró bastante. Y algo de lo que ella compartía y nos dejaba saber es que un gigante no te deja crecer al menos que lo enfrentes y lo derribes. Hay veces que en la vida del cristiano hay llega un momento de frustración porque no crecemos, porque no avanzamos, porque pedimos mucho y no vemos el resultado, no vemos la respuesta, pero tal vez hay un gigante que está impidiendo ese crecimiento, que está impidiendo que esa bendición de parte de Dios se derrame al 100%. Entonces es importante que esta mañana, donde Dios ya ha declarado victoria sobre nosotros, es bien importante que analicemos, no habrá algo que es lo que está estorbando, no es que Dios no quiera, sino es que probablemente hay algún gigante por ahí que está bloqueando esa bendición. Y también veíamos que Goliat no nació siendo un gigante. Goliat nació siendo un bebecito, un tierno y hermoso niño, así como nacieron los de ustedes. Y yo quiero imaginar que los papás de Goliat lo cuidaban, la mamá le daba de comer, la mamá lo cargaba. Nació pequeño, entonces lo cargaba Goliat, nació pequeño, fue creciendo, fue siendo un niño, aprendió a andar en bicicleta, su papá le ayudaba, cuando se caía su mamá le ponía su curita, y luego fue siendo un adolescente hasta que llegó a ser grande y siguió creciendo y creció y creció y creció. Pero empezó siendo un pequeño y agradable bebecito. Entonces, hay veces que hay cosas dentro de nuestras vidas, de nuestras casas, situaciones que no les damos la importancia porque vemos que son pequeños, son hasta bonitos, curiosos, graciosos. ¿No les ha pasado a esos niños que dan ganas de cargarlos y ay, qué bonito, ¿no? Y cuchicuchi, así, porque se ven bonitos. Pero hay situaciones que pueden estar encubiertas en nuestras vidas que no les damos importancia, pensamos que ay, son cosas pequeñas, son insignificantes, yo lo puedo controlar, en cualquier caso yo puedo con él. Y entonces eso puede estar siendo un gigante. Ahora, vimos también, aprendimos ese viernes que hay tres cosas importantes para poder enfrentar a un gigante. Y número uno es reconocer que tenemos gigantes o reconocer que son gigantes. Número dos, reconocer que la pelea es del Señor. La pelea no es nuestra, en nuestras fuerzas no podríamos con un gigantón, pero la pelea es del Señor. Y cuando eso se revela en nuestra vida, podemos dormir tranquilos. Podemos recibir todas las bendiciones de Dios porque peleamos con Él y Él pelea con nosotros. Número tres es atacar a tu gigante.
es atacarlo, no esperar a que él venga y te ataque y te esté haciendo bullying como en el campamento de los israelitas, sino tú pararte y atacar a ese gigante. También aprendimos que hay gigantes disfrazados y no los habíamos identificado como tales. Y entonces, como no los identificas como gigantes, pues no los puedes pelear, no los puedes enfrentar. Entonces, no los puedes derribar. Si tú no lo identificas en tu vida como un gigante, obviamente no vas a poder derribarlo. ¿Por qué no los identificamos como gigantes? Porque no los calificamos como pecados graves o faltas grandes, sino pensamos otra vez que son cosas sencillas, lo minimizamos, pensamos que no está tan mal, que lo obtenemos bajo control, al cabo es chiquito, ¿no? La cosa está tranquila. Entonces no le damos la seriedad necesaria y a veces somos hasta irresponsables con ciertas cosas, pero si lo dejamos va a empezar, el bebecito puede llegar a crecer. Ahora, ¿qué son estas cosas que no identificamos como gigantes y que están, pero muchas veces en muchas familias, en muchas congregaciones están metidas estos gigantes disfrazados? Número uno puede ser el ego, puede ser el ego de una persona y piensa: yo soy muy buena persona, soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, es más, voy a todos los servicios, doy mis diezmos, mis ofrendas, soy excelente. Entonces el ego empieza a levantarse y puede tomar el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Y pensamos que somos muy buenos y eso se empieza a levantar como un gigante. Y si no ponemos cuidado en esto, eso se levanta y al rato se sale de control. Otra cosa que aprendíamos de un gigante encubierto pueden ser tus limitaciones. Siempre estamos pensando de una manera negativa: no voy a poder, es que soy muy gordo, muy flaco, no sé el idioma, no me gusta la tecnología, o tal vez quieres servir a Dios, pero siempre estás pensando: no voy a poder, yo no puedo ser como el pastor, no puedo ser como el hermano, me cuesta orar. Entonces todas esas limitaciones en nuestra mente, en nuestra vida, se comienzan a levantar. Pero como no es algo así un pecado muy grande, lo dejamos y lo vamos ahí hasta cargando y en la noche lo tapamos bien, ¿verdad?, el baby, para que no pase frío. Pero son gigantes que pueden estar escondidos y pueden estar estorbando. También otro gigante que descubríamos con los muchachos es la falta de compromiso. Falta de compromiso se introduce en las congregaciones, en las iglesias, en las familias, y todos queremos la bendición de Dios. Si pregunto yo aquí cuántos quieren la bendición de Dios, levantamos las dos manos, brincamos, porque es verdad, las queremos y las necesitamos, pero todos queremos la bendición, pero no todos queremos el compromiso con Dios. Y eso es algo que se levanta y está encubierto y no le damos una importancia de que tenemos que exponerlo y tenemos que cortarle la cabeza como gigante. El compromiso es dejar de hacer lo que a ti te gusta por hacer lo que a Dios le gusta. Y entre los jóvenes, y estoy seguro que también adultos, muchos no quieren dejar de hacer lo que les gusta. Muchos no quieren dejar de practicar lo que les gusta y que saben que a Dios no le agrada. Entonces, por eso queremos bendición, pero no queremos compromiso. O sea, venimos a la iglesia, pero así como comprometernos a full, como que no tanto, ¿no? Déjeme pensarlo, o yo le aviso. Pero la realidad es que es una falta de compromiso y eso se puede levantar como un gigante que al rato no lo vamos a poder dominar. Otro gigantón que también estábamos descubriendo era la falta de respeto. Falta de respeto, sobre todo en la juventud de hoy en día, una falta de respeto confundida en la igualdad para todos. Hoy día más que nunca estamos viendo en redes sociales, televisión, medios de comunicación, la igualdad para todos, ¿verdad? Igualdad para los niños, igualdad para las mujeres, que merecen el mismo trato que los hombres, igualdad para la gente de color,
se levantan por allá movimientos, igualdad para los homosexuales, igualdad para las lesbianas, se hacen marchas, igualdad para animales, indocumentados. Bueno, hoy todos somos iguales. Y en cierta manera está bien, la mujer merece el mismo respeto, el mismo trato que un hombre. Pero con la juventud esto ya se salió de control y se piensa que la igualdad es el ser igualados. Los muchachos no entienden muy bien este término en español, pero yo sé que usted, que los adultos lo entendemos más, ¿verdad que sí? ¿Lo que es ser igualado? ¿Igualado es igual a falta de qué? Es igual a falta de respeto. Entonces se confunde la igualdad con el ser igualado. Y entonces empezamos a ver en las redes sociales videos, no sé si los has visto, muy tristes, de alumnos golpeando a los maestros. Y usted no tiene nada que decirme, ya usted es un asalariado, usted solo está ahí para exponer una clase, usted no me tiene a mí que mandar. Entonces es una falta de respeto increíble, escondida en la igualdad. Igual los policías, gente faltando el respeto a los policías, que usted somos iguales y no tiene usted por qué, no estoy haciendo nada, en una manera muy de falta de respeto, y obviamente el policía reacciona como ha sido entrenado, ¿no? Entonces la falta de respeto se ha levantado, tristemente tenemos que reconocer, se ha levantado como un gigante, que hay veces que los padres ya no podemos controlarlos. Ya no es un pequeño niño tierno, agradable, bonito, sino se salió de control, es un gigante escondido detrás de la igualdad, ¿no? Todos somos iguales, o cuidado con eso. Dios nos está haciendo libres, nada se va a levantar contra nosotros, pero corrijamos si es el caso en nuestras familias, donde se está saliendo de control la falta de respeto. Y jóvenes, tengamos mucho cuidado, ya lo hablamos en clase, pero no está de más recordarlo, no somos iguales, como personas somos iguales, pero se le debe un respeto a autoridades, se debe un respeto a la gente mayor, se debe un respeto al liderazgo. Y dentro, tristemente, dentro de la iglesia también se empieza a perder ese respeto, de que somos iguales, usted no me va a decir lo que está bien, lo que está mal, usted no me va a venir a decir cómo tengo que vivir mi vida, pero porque se ha confundido igualdad con ser igualados. Pero hoy queremos identificar otro gigante del cual todavía no hemos hablado, y ese gigante es el gigante de la división. El gigante de la división entre padres e hijos, la división entre familias, la división entre congregaciones. Y ustedes están de acuerdo en que todos nosotros aquí reunidos somos una gran familia, ¿verdad que sí? Es una gran familia compuesta de familias individuales, son tus hijos, es tu esposa. Entonces este gigante empezó pequeño, empezó chiquito, a veces no le dábamos tanta importancia, pero empieza a haber una división. Nuestros hijos que ya están creciendo, hablan totalmente otro idioma, están creciendo en otra cultura, y esto puede llegar a traer una división. No estoy diciendo que esto está pasando en tu hogar, pero es importante parar las antenas, las alarmas, las antenitas de vinil, ¿no? Decía, o como decía el chavo, el chapulín, estar atentos. Ayer tuvimos una actividad increíble, ¿verdad? Con los niños, los que estuvieron aquí, estuvo súper. A mí me gustó mucho que cómo nos ministraba cada líder del grupo, te daba una palabra, te daba una administración, una instrucción. Estuvo muy, muy, muy padre la actividad. Tuve la oportunidad de conocer gente nueva. El equipo naranja, ¿dónde estamos? Para mí fue increíble tratar con gente que usualmente no podemos compartir porque estamos allá con los muchachos. Pero la actividad fue precisamente de relacionarnos con nuestros hijos, de interactuar con ellos. No solamente estar de cuerpo presente en nuestra casa, pero de realmente envolvernos con ellos, ¿no? Enlodarnos, llenarnos de harina, correr. No, estuvo muy bien esta actividad, pero fue enfocada en precisamente en eso, en la unidad con nuestros hijos. Ahora, ¿qué es división? División se puede interpretar muchas veces como una separación, como algo que está totalmente dividido, ¿no? Una persona acá, otra persona allá.
y dices, bueno, están divididos, o cuando los matrimonios se divorcian, están totalmente separados. Sí, eso puede ser división, pero mira, también división puede ser discordia, puede ser enemistad y puede ser enfrentamiento. Pero la discordia también quiere decir diversidad de opiniones y también quiere decir desacuerdo. Entonces, si tú te preguntas, o yo te hago esta pregunta, ¿en tu familia hay enfrentamientos y hay enemistades? Tal vez me digas que no, ¿qué pasó, hermano? Pues, ¿con quién crees que estás hablando? O sea, somos una familia bien, está bien, te la voy a dar por buena, siempre le digo a los muchachos. Pero, ¿qué tal la otra pregunta? ¿En tu familia habrá diversidad de opiniones? Cuando se sientan a comer con tus hijos, 2, 3, 4, 5, ¿hay diversidad de opiniones o todos realmente pensamos igual? No me contestes, pero ahí ya puede haber una raíz de división. Ahora, todo depende de nosotros como padres de familia, qué tan hábiles somos para manejarla, para tenerla bajo control, pero sobre todo para traerla a los pies de Cristo. Pero hay diversidad de opiniones. Ahora, cuando los jóvenes, ya nuestros hijos crecen, ya son mayores de edad y ya se valen por sí mismos, esta diversidad de opinión comienza a cambiar. Y ya no solamente está pues yo pienso diferente, sino que ya el muchacho empieza a actuar diferente. Y entonces ya no es un tierno y chiquito bebé que tú lo puedes llevar a donde tú quieras. Ya no se pone la ropa que tú le compras, ahora él te lleva al mall para que tú le compres. ¿Verdad? Empieza a cambiar la diversidad de opiniones. Ahora, esto es en una familia hay diversidad de opiniones, en una iglesia pasa lo mismo. Puede haber diversidad de opiniones, pero eso no quiere decir que ni la casa ni la iglesia están totalmente separadas. Pero todo depende cómo lo estamos trabajando, cómo lo estamos cuidando. Ahora, para entender mejor esto de la división, tenemos que dar un vistazo a lo que es el acuerdo. ¿Qué pasa cuando las familias estamos en acuerdo? Y también, ¿por qué Satanás está tan interesado en traer desunidad o desacuerdo en nuestras familias, en nuestras congregaciones? Y para entenderlo bien o mejor, vamos a ver qué pasa cuando hay acuerdo, el poder del acuerdo. En el cielo hay unidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo trabajan en acuerdo y los resultados los hemos visto a través de la historia, los hemos experimentado en nuestras vidas, son resultados grandiosos. Amén. Entonces Mateo 18:19 dice: otra vez os digo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Perdón, me equivoqué. Leí la de Juan 14. Es Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿se pusieren cómo? En la tierra acerca de cualquier cosa. Di conmigo, cualquier cosa. Cualquier cosa que pidieres le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidamos va a ser hecha. ¿Te das cuenta qué poder hay en el acuerdo? Por eso Satanás está así, pero atacando fuertemente la unidad, sobre todo y principalmente en las familias. Ahora, también estamos llamados a hacer milagros, estamos llamados a reflejar la gloria de Jesús, a ser sus testigos, amén. Entonces, dice Juan 14:12-14, dice: de cierto, cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Lo que Dios ha puesto en nosotros como familias, como congregaciones, es hacer los mismos milagros que Jesús. Es reflejar a Jesús, es transformar el mundo. Dice que cuando le pidamos cualquier cosa, él la va a contestar, pero tiene que ser a través del poder del acuerdo. Estar juntos. Queremos una familia fuerte, una familia entregada. Revisemos el acuerdo o cuidemos la unidad.
Hay diversidad de opiniones. Nuestros hijos están pensando diferente, están viendo diferente. El ambiente que viven en la escuela es diferente. El ambiente que viven con los amigos es diferente. El idioma que más manejan es diferente. Entonces, cuidemos el poder del acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos las mismas obras que Jesús. Entonces, Satanás lo entiende, lo sabe. Y él está, pero mire, trabajando overtime para traer división. Está, pero trabajando duro para dividirnos. Y por eso se disfraza de inocente bebecito o inocente criatura, o nos hace pensar que son cosas que no son gigantes, tranquilo, todo el mundo lo pasa, todas las familias hay desacuerdos. O sea, está bien que tu hijo piense diferente, déjalo. Es un tiempo moderno. Bueno, déjalo y al rato que el gigante esté, que no puedas dominar, entonces vienen los problemas fuertes. ¿Qué más? Cuando estamos en un acuerdo, estamos en acuerdo, todo se potencializa. Cuando todos estamos en un mismo objetivo, un plan, un mismo pensar, se alcanzan cosas extraordinarias, pero literalmente cosas extraordinarias. Y lo vivimos de primera mano hace no mucho tiempo con la tormenta Harvey. ¿Hace cuánto fue? 8 meses. Lo vivimos de primera mano cuando se empezó a ver las inundaciones y la gente salió a las calles a ayudar y empezaron a pedir que el que tuviera lanchas ayudara. Y bueno, se dejó venir gente con lanchas, con camionetas altas. Y de ahí nació el eslogan, ¿verdad? Este que dice... Houston Strong, y juntos somos más fuertes, y las televisoras nos lo pasaban a cada rato, ¿verdad que sí? Lo pasaban, Houston Strong. Bueno, eso es lo que pasa cuando un país, una ciudad se pone de acuerdo, se alcanzan cosas increíbles. Ahora, esto no es mágico ni es casualidad, esto es Biblia, si se pusieren de acuerdo. Entonces una ciudad entera se puso de acuerdo y se alcanzaron cosas muy bonitas. Josué 23:10 dice: un varón de vosotros perseguirá a mil. Y más adelante Deuteronomio dice, Deuteronomio 32:30, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a cuántos? A 10,000. Las matemáticas del cielo son diferentes a las matemáticas de nosotros. Uno hace huir a ¿cuántos? Y dos, porque mi calculadora me daba 2,000. Pero ven cómo las matemáticas del reino, todo se potencializa con el poder del acuerdo. Dale un aplauso al Señor fuerte. Ahora, Satanás se sabe la Biblia, Satanás conoce estos pasajes que son poderosos, sabe que hay vida en ellos. Entonces, ¿qué hace? Comienza a traer la desunidad, a crear, a provocar desunión, a provocar que este gigante entre como bebito, entre despacito. Dice también la Biblia que cuidemos las viñas de las pequeñas zorras. Padres, estemos al pendiente. Jóvenes, pongan atención, son pequeñas cosas que pueden destruir un futuro grande que Dios tiene para ti. Así es que estamos alertas con la división. Está bien tener diversidad de opiniones. Lo que no está bien es quererlas imponer y decir que eso es lo que yo voy a hacer porque yo quiero, ¿no? Entonces, cuidado con las pequeñas zorras. Cuando estamos unidos con el Dios de los ejércitos, somos más fuertes y alcanzamos más. Ahora, tenemos que identificar todos estos gigantes que se disfrazan cariñosamente. La división de las familias, cuando no hay una familia unida, no hay una sociedad fuerte. No hay sociedades fuertes, también esto afecta a las congregaciones. No hay congregaciones fuertes. La congregación puede estar débil y puede ser una iglesia llena, una iglesia de muchos congregantes, pero si no hay una unidad, entonces hay debilidad. Y Dios necesita una iglesia fuerte, una iglesia poderosa que aprenda a identificar y a derribar a los gigantes. Marcos 3, 24 y 25 dice: si un reino está dividido contra sí mismo,
tal reino no puede permanecer. Puede ser un reino increíble con un ejército poderoso, con las mejores construcciones, pero si hay división adentro, tarde o temprano, dice que no va a permanecer. Y el número 25 dice, y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Puede ser una familia muy bonita, hermano, tus hijos pueden ser los más lindos, los más cariñosos, los más educados, pero si hay división adentro, dice que no va a permanecer. Este pasaje habla de la división, y la división se puede interpretar, como ya lo vimos, como separación, pero también la diversidad de pensamientos, la diversidad de opiniones. Y aquí es donde está el peligro. Muchas veces es bien fácil opinar del hermano, opinar de aquella familia. Y esto ya cae no solamente en la diversidad de opiniones, sino en la murmuración. Y he conocido tristemente papás que se expresan bien mal de sus hijos. Y no es aquí, o sea, no voltees a ver a tu vecina. Es afuera, pero cuando estas personas los escucho hablar de sus hijos, como diría otra vez el Chespirito, me da cosa. Porque se expresan muy fuerte, muy feo. Hablan mal de los hijos. Es que esta niña me salió igual que su mamá, no le gusta hacer nada. O este salió igual que el panzón de su papá, no se puede mover, no le gusta hacer nada. No quiere que todo le arrimen uno. Entonces, wow, yo sí me quedo así como, bueno, más pena me da a mí, y eso que no son mis hijos. Pero qué triste sería que dentro de la congregación también nos expresemos mal de nuestros hijos. Sería catastrófico. Sería agarrar a ese gigante y así hacerle masaje, ¿no? Así en la espalda. Pero a lo mejor dices, no, hermano, ¿qué pasó? Yo quiero mucho a mis hijos. Pero a lo mejor se te hace fácil hablar de los hijos de alguien más. No, ese muchacho, yo creo que él no debería de ser así. Es más, ¿por qué está allí? Es más, no, fuera mi hijo, no, ya te quieres quitar el cinturón. Pero esta murmuración comienza a afectar, comienza a traer fisuras, y esa pequeña zorra o ese pequeño bebé gigante empieza a crecer. Y nuestras opiniones, como decía por ahí un pastor, yo solamente estoy expresando mi opinión y digo, no comparto. Pero lo disfrazamos, ¿verdad?, de algo muy espiritual, pero la realidad es que el trasfondo es crítica y es murmuración. Nos compartía el pastor en las clases de lunes de liderazgo que es importante ser leales, cuidarnos las espaldas y no acuchillarnos, ¿verdad?, no murmurar. Entonces a veces criticamos a otro joven, pero si somos una familia y tú te atreves a hablar mal de un joven, de una señorita o de una hermana, que cómo se viste, o este hermano siempre la misma camisa, eso empieza a traer murmuración, empieza a dejar crecer ese gigante. Cuando tú hablas de alguien más, es como que estás hablando de tus mismos hijos. Somos una familia, ¿sí o no? Entonces, cuando se te hace fácil señalar a otro joven, a otra señorita, estás haciéndolo como si lo estás haciendo de tu misma familia, de tu misma casa. Entonces, cuidemos esta murmuración. Cuando hacemos eso, mira, es como que nos estamos mordiendo nosotros mismos. Suena a lo mejor un poquito rough, un poquito fuerte, pero esto me hacía recordar de una persona, una familia que grabó una vez a su mascota comiéndose un hueso, a su perro, y el perrito tenía aquí el hueso enfrente, pero por alguna razón arrimaba su pata trasera y empezaba a mordisquear su pata, pero así como con coraje. No sé si lo tenemos por ahí, si se va a poder ver esta pequeña sección del video, pero uno puede llegar a decir, pues qué perro tan más tonto, se está mordiendo su propia pata, ni modo que él mismo se va a quitar la comida. El propio perro peleándose con su propia pata porque piensa que se va a quitar la comida. Entonces, cuando
cuando murmuramos uno de los otros, unos de otros dentro de la misma familia, dentro de la misma iglesia, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos mordisqueando entre nuestro mismo cuerpo. Jóvenes, en serio, no critiques a tus hermanos, ya párale, a tus hermanas. Te estás mordiendo, estás dañando tu familia. Estamos mordisqueándonos unos a otros, y lo cual trae desunión. Perdemos tiempo y perdemos energía para hacer algo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces este video da risa, ¿verdad? Causa gracia, pero si lo vemos en lo espiritual es de poner cuidado. Ahora hay otro lado de la moneda, ¿no? Donde a los hijos a veces los exaltamos mucho. Sí, son buenos hijos, son excelentes, son brillantes, pero a veces el hijo le falta madurez, y entonces conocemos personas que se creen superiores a los demás, porque no, es que mi hijo es excelente, mi hijo no falla en nada, mi hijo es increíble, y mi hija, uff, no hombre, mi hija es la Mujer Maravilla, y mi hijo es el Capitán América. Por cierto, ayer uno de los equipos eran los superhéroes de Cristo. ¿Dónde están? Pero cuidado también con elevar mucho a los muchachos, ¿no? Porque después se creen superiores y bueno, sería otro tema, pero cuidado, padres de familia, tengamos cuidado cómo nos expresamos de ellos o cómo nos expresamos de otros, porque nuestros hijos nos están oyendo, nuestros hijos nos están viendo. Ahora, ¿qué tan importante es la unidad que mismo Jesús hizo esta oración en Juan 17, 20? Juan 17, 20 y 26, Jesús hablándole a su papá, a su padre. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Y en este caso, ellos somos nosotros, ¿verdad que sí? Entonces dice el capítulo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Hijo hablándole al papá, la relación familiar, pidiéndole que seamos uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estos versículos, ¿cuántas veces dicen que sean uno, para que sean uno, para que sean uno, para que alcancemos una unidad perfecta? ¿Sabes qué dice también estos versículos? Que Él nos ha dado ya la gloria. Tenemos el poder, o sea, sí podemos hacerlo, sí podemos llegar a ser uno. Tenemos que cuidar esa unidad perfecta, tenemos que cuidar la unidad de nuestra familia con nuestros hijos. Hoy en día los padres están descuidando a los hijos en muchas áreas, en muchos aspectos. Los hijos en el hogar, estando en un hogar, muchos hijos se sienten abandonados. Los padres cometemos muchas veces el error de ocuparnos tanto en el trabajo, de ocuparnos tanto en los quehaceres. Hay tanta presión y es real, es algo que tenemos que ocuparnos, es algo que de verdad tenemos que ser diligentes. Pero como ayer, tenemos que apartar un tiempo para convivir con los hijos, para jugar con ellos. Le decía yo ayer a los papás, que tus hijos te conozcan. Porque todos, mis hijos todos me conocen, saben que yo soy Isaac Peña Román, y a lo mejor tu chiquitito todavía le preguntas, ¿cómo se llama tu papá? Y dice, papi, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu mamá? Mami. Pero de verdad tus hijos te conocen, ¿cómo eres? ¿Quién eres? ¿Qué hay adentro? ¿Cómo eres? Hay veces que muchos hijos tristemente no, porque no hay una relación cercana. Entonces, estamos estresados por todo lo que hay que sacar, todo lo que hay que hacer, el trabajo, y llegas a la casa y estamos de cuerpo presente, pero nuestra mente está en otro lado. Y los hijos se dan cuenta, los hijos lo perciben, los hijos lo reciben.
Entonces tenemos que cuidar mucho esta unidad con ellos. Nos envolvemos tanto en situaciones que como padres queremos hacer lo mejor para nuestras familias, queremos darles lo mejor, pero nos envolvemos tanto y no nos desconectamos. Estamos en la casa y todavía traemos todo lo del trabajo aquí en la mente. Y cometemos también el error de decir, bueno, mi hijo ya está grande, ya es independiente, se vale por él mismo. Ya mi hija ya es toda una señorita, toda una mujer, entonces, ¿para qué ponerle tanta atención? Ya ella puede salir por sí misma. Y sabes que se nos empiezan a ir los hijos, se nos empiezan a escapar de las manos, pero sobre todo la unidad se comienza a partir. Es como cuando te has ido al mar y te has acostado en el salvavidas o en una cama de esas inflables. Sí, sí, ¿quién ha ido? ¿Verdad? Que como dicen por ahí, en el mar la vida es más sabrosa. Y te acuestas, cierras tus ojos o estás viendo al cielo y nada más sientes que te arrullan las olas. Y cuando ya te vienes a dar cuenta, así te levantas y ya estás lejísimos de donde empezaste. De una manera tan sutil, así tan sabrosa, tan despacito, cuando menos te das cuenta, wow, ya estoy, órale, ¿qué estoy haciendo hasta acá? Y ahí vienes con tu, arrastrando lo que traes porque te llevó bastante. Así pasa o así puede pasar con la relación con nuestros hijos. Empiezan a crecer y no nos damos cuenta cómo poco a poco se van alejando y cómo poco a poco nos vamos, la unidad se va partiendo. Y qué ironía de la vida que nosotros como padres trabajamos tan duro para darles todo lo material, pero se nos están alejando. Tengamos mucho cuidado con la unidad con nuestros hijos. Hoy en día en los hogares tristemente se atiende primero las emergencias antes que las prioridades. Le damos más importancia a la emergencia y las prioridades las vamos dejando de lado. ¿Qué es una prioridad? Es lo más importante, lo más esencial, lo más necesario. Lo voy a repetir, la prioridad es lo más importante, lo más esencial, lo más necesario, no lo más urgente. Pero a veces corremos así, pero movemos cielo, mar y tierra para sacar lo urgente, para sacar las emergencias. ¿Pero qué con las prioridades? Las vamos dejando de lado. Prioridades, número uno, es nuestra relación con Dios. Esa debe ser nuestra prioridad número uno. Y nuestro pastor nos lo ha predicado, nos lo ha enseñado, nos lo ha inculcado. Mi relación con Dios es lo primero. Número dos, mi relación con mi esposa o con mi esposo. Número tres, la relación con los hijos. Número cuatro, el servicio a la iglesia. Y tristemente hay veces que la gente se mete de cabeza al servicio de la iglesia y los hijos, bien, gracias. O las esposas se meten de lleno con los hijos y el esposo, bien, gracias. O al revés. O hay veces que, bueno, las relaciones, hoy sí me meto bien fuerte con Dios, hoy sí mi prioridad es el número uno, estamos bien, pero mañana no me siento tan bien, entonces tengo que servir en la iglesia, entonces la número uno pasa a ser la número cuatro y la cuatro la uno, o es el cumpleaños de la esposa, entonces la dos la paso a la uno, y parece era una carrera de caballos, ¿no? Donde el número uno ya pasó el número dos, número tres, pero no es así, las prioridades deben de ser siempre así, no pueden ser movidas, no están en discusión cuál va primero, cuál me gusta más. Las prioridades son principios que si los seguimos van a traer una recompensa. Entonces, si queremos tener familias fuertes, familias unidas, tenemos que ordenar nuestras prioridades, padres de familia. Nuestras prioridades no se pueden mover. Amén. Ahora, la división no solamente se limita a un desacuerdo con los hijos, con la esposa, sino esto también si lo llevamos a terreno espiritual. Hay una división entre el Hijo y nuestro Padre Celestial, que nosotros somos los hijos. Se puede dar también esta división o esta diversidad de pensamientos.
Podemos estar aquí en todos los servicios, todas las juntas, lo cual está bien, pero ¿qué de la diversidad de pensamientos? ¿Aceptas lo que dice la palabra de Dios o lo cuestionas? ¿O lo tomas como si fuera un menú? A ver, me trae por favor mis taquitos, pero por favor sin cebolla. Esto no me gusta, ¿me lo quita? La diversidad de pensamientos dentro de con nuestro Padre Celestial. Hay dos cosas que destruyen la relación de padres e hijos, nuestra relación con Dios. Dos palabras pequeñas, cortitas, pero están fuertes. La primera palabra es la rebelión y la segunda es la obstinación. Palabras cortas, a veces ni las entendemos. Los jóvenes, ¿qué es obstinación? Ahorita vamos a ver. Pero son pequeñas que tal vez no le das la importancia y dices, yo lo controlo. Además, no es rebeldía, es simplemente una diversidad de pensamiento. Y rebelión es el rechazo de los principios. Ya sean los principios morales, principios familiares, principios religiosos. Todo lo que tiene que ver con reglas y autoridad, lo rechazas. Esa es rebelión. Obstinación es terquedad, es hacer lo que yo quiero, es desobediencia. Y con esto de la obstinación o la terquedad, a veces le buscamos justificantes. No, es que la Biblia, mira hermano, yo pienso que no está tan mal. Con los jóvenes, ¿verdad? Empiezan las preguntas. ¿Bailar es malo? ¿Tener novia es malo? ¿Tomar es malo? ¿Ir a fiestas es malo? No, entonces comienza. Y a veces tú le explicas. Es que mira, la Biblia dice que no, pero ni voy a hacer. Entonces empiezan a querer justificar algo que la Biblia dice no es no. Si la Biblia dice Dios ha establecido en su palabra que tal cosa nos hace daño, ¿por qué queremos buscar un justificante? Y esto no solamente aplica a los jóvenes, también a los adultos, también a las madres de familia. Esto es terquedad. Querer arreglar las cosas o modificarlas para que nosotros no nos sintamos tan mal. No te quieras engañar. Dios lo estableció en su palabra por algo. Ahora, la rebelión no es algo gracioso, jóvenes. La rebelión no es algo divertido. Las redes sociales, hoy día ves tantos videos y tantas cosas que están faltando a los principios de Dios y se hacen ver graciosos, ¿no?, en las redes sociales. Pero déjame decirte que la terquedad, la necedad, la desobediencia es algo que a Dios le desagrada increíblemente. Primera de Samuel 15:3 dice: porque la rebelión es como un pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El profeta le estaba hablando al entonces todavía rey Saúl. Pero Dios tiene cosas grandes para ustedes, jóvenes, para nosotros como familia, como congregación. Pero examinemos estas dos pequeñas palabras. Vayámonos a casa, reflexionemos. ¿Habrá en nosotros rebelión, obstinación, terquedad? Yo pienso que no es tan malo, pues qué tanto es tantito. Una no es ninguna, los amigos en el trabajo. Una canita al aire. Los jóvenes, no le hago mal a nadie, es mi cuerpo. ¿En qué le va a afectar que yo me haga esto al pastor? No es al pastor, no es a mí. Es que Dios ya dijo en su palabra. No busques justificantes, no seas terco. La terquedad, la rebelión, Dios la detesta, no la va a aprobar. De verdad, no la va a aprobar. No importa si viene de un joven brillante, súper responsable, súper educado. Dios detesta la rebelión. Mira, Dios la compara junto con la adivinación, con la hechicería. La pone al mismo nivel que el ocultismo. No es un juego. Esto es serio. Dios
Dios lo ve como como ocultismo, como hechicería. No importa si viene de una señorita muy bien vestida, muy bien perfumada, con una buena bolsa, unos buenos zapatos. Dios detesta la rebelión, la obstinación. No importa si viene de un padre de familia que es buen proveedor, que es bien trabajador, que es responsable, que es líder. Dios no lo tolera. Si eres un buen empresario, si eres una madre súper organizada, que nada se te sale de control, eres bien trabajadora, cuidas a tus hijos, les das bien su desayuno antes de ir a la escuela. Pero si en tu vida hay rebeldía, hay obstinación, hay terquedad, Dios lo desaprueba. Y son cositas que a veces pensamos, no está tan mal. Simple y sencillamente es una diversidad de opinión. Tengo derecho a dar mi opinión. Y son pequeñas zorras que entran al viñedo. Son pequeños gigantes que empiezan a levantarse. La rebelión, la terquedad, tarde que temprano puede destruir las familias, destruir las congregaciones. Tenemos que sacarlas de nuestra vida. Tenemos que identificarlas. ¿No serán esos también gigantes que ya se han introducido, pero como todavía no los vemos grandes, ya dejamos que se queden? Dios quiere que seamos matagigantes. Dios quiere que conquistemos, que avancemos, que derribemos gigantes, pero hay que identificarlos. No los escondas. Como pecado de adivinación es la rebelión. Esposas, examínense. ¿Habrá rebelión? ¿Te sujetas a tu marido? Padres de familia, hombres, nosotros vamos a rendir cuentas por nuestras familias, vamos a rendir cuentas de nuestros actos y decisiones. ¿Estamos siendo obedientes, sujetándonos al Señor? Espero que el día que demos, me incluyo, demos cuentas, no vayan a hacer cuentas de actos rebeldes y actos de terquedad, acciones de terquedad. Dios ha prometido la victoria, Dios está con nosotros. Ninguno de estos gigantes nos va a poder hacer frente, al menos que tú lo tengas escondido, que tú digas, no, yo estoy bien, tengo tengo derecho a dar mi opinión, a expresar mi opinión, es derecho de igualdad, no nos confundamos. La palabra de Dios dice que es viva, es eficaz, cielo y tierra pasará, su palabra no pasará, y lo que Él puso ahí son principios para que podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es que les voy a pedir que se pongan de pie, y creo que es una buena mañana para irnos y reflexionar junto con nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras familias, y revisar cómo está la unidad. ¿Cómo está la unidad con mis hijos? ¿Están mis prioridades en orden con ellos? ¿Están mis prioridades, jóvenes? ¿Tus prioridades están en orden? ¿O estás volcado solamente a los estudios, solamente a la novia, al carro? Padres de familia, ¿cómo están nuestras prioridades? Examinemos, hay gigantes todavía que derribar. La película se hizo en el 2006, pero los gigantes están todavía vigentes el día de hoy. Todos los días, dice la Biblia, que Goliat se levantaba todos los días y comenzaba a maldecir al pueblo, comenzaba a retar al pueblo. Todos los días se van a levantar a confrontarnos, a querernos derribar, a tenernos amedrentados, a tenernos cómodamente sentados en nuestro lugar. Pero hoy es el día que Dios dice, levántense, yo estoy con ustedes, examínense. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti, porque tú has hablado esta mañana que nada nos va a hacer frente, que no habrá ninguna hechicería, no habrá ningún agüero en contra de tu iglesia. Te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Dios, donde tu palabra, Dios, va a traer a nosotros ese espejo, Dios, para poder vernos, para poder reflejarnos
y que tengamos la suficiente valentía y el coraje para ordenar lo que podemos nosotros ordenar, para cambiar lo que nosotros podemos cambiar, Señor. Pues tú ya nos has dado una autoridad, tú ya no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Que nosotros como hombres, como jefes de hogar, tomemos esa valentía, ese dominio propio y empecemos a poner nuestras prioridades en orden. Señor, que nos des la sabiduría o que activemos esa sabiduría que viene de ti para poder dirigir a nuestros hijos. Para poder dirigir a nuestras hijas y que ellos puedan entender, nuestros jóvenes, que muchas veces la prohibición no es porque los queremos tener amarrados, sino porque queremos protegerlos. Que podamos entender tu palabra al 100%, Dios, que no podemos escoger solamente lo que nos gusta, lo que nos conviene. Espíritu Santo, esta mañana habla a nuestras vidas, háblanos. Señor, nos exponemos a tu palabra esta mañana, que nos examines qué son las cosas que tenemos que mejorar, que cambiar o que soltar. Si en nuestra vida ha habido terquedad, ha habido obstinación, ha habido rebelión, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, perdónanos. Tal vez hemos corrido junto con la corriente. Estoy haciendo lo que mis amigos hacen, estoy haciendo lo que mis amigas hacen porque es la moda. Porque es lo que está hoy, está de moda, pero te agrada a ti, Dios. Perdóname si ha habido rebeldía, terquedad. Aquí estamos, Señor. Queremos ser usados por ti como la iglesia poderosa que tiene que levantarse. Examínanos esta mañana. Límpianos. Límpianos, Espíritu Santo, esta mañana. Comienza a levantar tus manos, comienza a levantar tu voz ahí en tu lugar. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. Todo se lo debo a Él. Si todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Se lo debo a Él. Si todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Si todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Mis canciones, todo se lo debo a Él. Señor, en esta mañana, ayúdanos primero a no jactarnos de que porque hemos matado a algunos gigantes,
Eso nos da cierto derecho a caminar con altivez. Los gigantes van a venir, pero es con tu ayuda que los vamos a desbaratar, Señor. Es con la sabiduría de tu Espíritu Santo que los vamos a conquistar. Gracias por hablarnos en esta mañana y recordarnos que cada día tenemos que depender de ti. No es nuestra experiencia, no es el conocimiento que tenemos, no son las experiencias pasadas ni las victorias pasadas, sino es la dependencia diaria contigo que nos va a dar la victoria, Señor. Porque todo lo que hemos alcanzado ha sido por ti, Señor. Incluso algunas ocasiones, como dijo el apóstol, en peligros de muerte, pero tú interveniste. Y parecía que el gigante nos tenía con el pie en el cuello, pero terminamos nosotros con el pie en la cabeza del gigante, porque llegaste tú, Señor. Padre, renunciamos a toda altivez, renunciamos a toda autosuficiencia, renunciamos a toda vanagloria encubierta, renunciamos a toda jactancia, a toda falsa humildad. Perdónanos, Señor, porque es tu amado Espíritu, es Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Y gracias por recordarnos que todo lo que tenemos es por ti, Señor. Señor, fortalecemos nuestra vida en el poder de tu fuerza. ¿Por qué no levanto un momentito sus manos y declare conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús, vamos a enfrentar los gigantes que vengan, pero con tu ayuda, con tu gracia, con tu dirección. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra habilidad, es en el poder de Dios. Señor, oramos para que nuestros hermanos sean guardados. Guarda a mis hermanos, a mis compañeros, a mi familia. Que todos avancemos en la unidad de la fe. Te damos la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Apláudale fuerte al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ser despedidos por el pastor Israel. Tarea: no nos confiemos. Tarea: confiemos en Dios, dependamos de Él. A los amigos que hoy nos visitan por primera vez, no queremos que se vayan. Y si usted no ha invitado a Jesús en su corazón, pues el mayor gigante que tenemos que vencer es el pasado. Y solamente Cristo en nosotros es el que nos da la fuerza para decir: tu pasado en Jesús es perdonado. Y si hay alguna persona que de las que levantaron su mano, o tal vez alguien que tiene tiempo viniendo pero no ha invitado a Jesús, venza ese gigante y dígale: voy a caminar con Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que dice Romanos capítulo 10. Si tú crees en tu corazón, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es que ahí en su lugar, amigo, si usted no le ha invitado a Jesús, invítelo. Y quiero que la iglesia haga conmigo esta oración para que usted nos acompañe. La oración corporativa nos fortalece. Declare conmigo: Señor Jesús, en esta mañana me han hablado tu palabra. Te necesito. Límpiame. Perdóname. Me arrepiento de haber vivido confiado lejos de ti. No puedo vivir sin ti. Ven a mi corazón y límpialo. Recibo la vida eterna. Creo que tú pagaste mi deuda y que solamente a través de ti yo tengo vida eterna. Lo creo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted
levantó su mano. Yo quiero saber si alguien hizo esta oración por primera vez. Sé que hay gente que ya le entregaron su vida a Jesús, pero si hay alguien que no había hecho esta oración, ahí en su lugar me levanta su mano y le queremos decir qué bueno que hizo esta oración. Y los que vienen por primera vez, que se pusieron de pie cuando pedimos a la gente que viene por primera vez que levantaron su mano, no se nos vaya. Los hermanos que me ayudan a consolidar, háganlo, y así le vamos a dar la información de Amor Restauración. Le bendigo. Y Pastor Israel, para que nos despida en el nombre de Jesús. Bendiciones. Un aplauso, Señor, por su bendición. Gloria al Señor. Un aplauso también por la vida de nuestros pastores. Ya los tenemos en casa. Y como dijeron ellos, si ellos son felices al estar en casa, cuánto más nosotros como familia, ¿verdad? Una vez más, bienvenidos, pastores. Muchas gracias, ¿verdad? Porque sabemos que cuando ellos van, también vamos nosotros en el Espíritu. Aprovechando lo que decía el Pastor Isaac, queremos dar también las gracias al equipo de todo lo que tiene que ver con servidores de niños, ministerio de niños, por habernos invitado, por haber confiado en nosotros, ¿verdad? Personalmente les digo, nos deleitamos ayer en el Señor, ministrando también a los padres, a los niños, y estoy seguro que cada uno de los que vinieron también recibieron una parte de parte de Dios. Levante la mano cuántos llegaron ayer, padres que llegaron ayer. Los que no vinieron se la perdieron. Mire cuánto padre. Niños, yo sé que están allá en sus lugares. Denle un aplauso a esos padres que estuvieron aquí, por haber estado aquí. Gracias, padres. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padres que llegaron y que estoy seguro que también ellos disfrutaron, ¿verdad?, este tiempo con cada uno de sus hijos. El anuncio también, nuestro hermano Ángel nos está diciendo al respecto, al final de aquí del servicio, cuando demos el amén, allá hay unos jóvenes que están listos para recibir el down payment. Por favor, no se vaya sin darlo ahora, porque al pagar el campamento ya están asegurando pues fecha y todo el itinerario de lo que tiene que ver este evento juvenil. Por favor, no se vayan, jóvenes y padres de familia, vayan con los hermanos respectivamente que están ahí autorizados para recibir ese dinero y que podamos estar pues ya de una vez apartando ese tiempo. Las camisetas también, ¿están listas ahí ya? Están listas las camisetas, así que llévesela. Ya está también nuestro hermano Alex, ¿verdad?, en la salida, y vamos a ir en el nombre del Señor. Oramos. Padre, te damos las gracias por todo, Dios mío, lo que hemos recibido, tu palabra principalmente como prioridad, Dios, en esta mañana. Gracias porque nos has recordado, Dios mío, que hay un gigante que vencer, que hay un gigante que tenemos que vencer, porque tu palabra lo dice. Josué dijo, hablando proféticamente, uno de ustedes vencerá a mil. Y ahora, Señor, lo creemos. Uno de ustedes recibe esa palabra. Uno de ustedes vencerá también a mil gigantes, y nuestros hijos vencerán a 10,000. En el nombre poderoso de Jesús, activamos, Dios mío, la palabra que hemos recibido el día de hoy, que pueda ser un eco en cada uno de nosotros. Que vayamos, Señor, con esa responsabilidad y con esa, Dios mío, convicción de que tú estás del lado nuestro. Muchas gracias por la vida de nuestros pastores, por ese viaje misionero, Señor, que tú permitiste, oh Dios, que fueran y vinieran con bien. Gracias, Señor, por cada piloto, los aviones. Gracias por cada vehículo por el cual, oh Dios mío, ellos estuvieron, oh Dios, desplazándose en la ciudad a donde tú les mandaste. Gracias por las personas que estuvieron para servirles, por los que les acompañaron. Los bendecimos en esta hora también. Gracias, Señor amado, porque sabemos que el cuerpo de Cristo está avanzando. Tu iglesia, Señor, seguimos avanzando y no habrá demonio que lo detenga, porque tú estás de nuestro lado. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos seguir disfrutando, Señor, en la unidad del Espíritu y en cada una de las familias. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Disfruten esta hora dándole la mano a su hermano. Dígale qué bueno verte en la casa de Dios. Dios les bendiga. Tengan todos muy buenas tardes.